Hello class, good afternoon. Vamos dando inicio ya a la sesión de este día. Bien, les veo hoy sí. Tenemos 15, 15 conectados puntualmente. Gracias, chicos, por el esfuerzo, la puntualidad de unirse a nuestra sesión de este día, ¿sí? Vamos encendiendo cámaras. Alistándonos, but before, antes de que demos inicio, before we continue, listen. Ayer, si recuerdan, les hacíamos el recordatorio, ¿verdad? Al inicio de la sesión, sobre. Ok, wait. Sobre la plataforma, ¿cómo van? ¿Necesita ayuda? Plataforma, Mario va a estar de oyente. Vaya, Mario, gracias por avisarnos. Vamos a hacer la revisión ahorita. Para ver cómo van, ¿sí? Recuerden que hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema. Dos nuevos temas vienen para este día. Vamos a revisar en qué unidad vamos ya o en qué sección. María Gómez, también de oyente. Muy bien, ahorita. Here we go. María. María y Daisy. Gracias, Daisy. Daisy nos dice que por el internet, ¿verdad? Me imagino que sí, le está fallando el internet. So here we go. She's going to be listening. Vaya, just give me a moment. Here we go, aquí está. Vale, los demás sí, ¿listos para la English class? Yes, I am. Yes. Yes, we are. Yes. Ok, ya pusimos ahí. What day is today? Who can tell me the day? Is it Monday, today, Tuesday? ¿Me escuchan bien, por cierto? ¿O cambiamos de red, de conexión? ¿Qué día estamos? Sí. Monday, Tuesday, ¿se escucha? Sí, se escucha. Vaya, si da problemas, me escucho cortado, teacher, me dicen en el momento para poder cambiar, ¿sí? La conexión. Excelente, gracias por confirmarnos que sí se escucha. Yesterday we were practicing. Do you remember the topics from yesterday? Era de pronunciación, pronunciation. Who can remember about the topic? Numbers, numbers from. From 8? No, desde el 8 veíamos. Not really numbers from. ¿Desde qué números íbamos? From 11 to 12. No. Era un grupo bien grande de números. From number 14, 11. 16, 17, 18, 19, 20. Llegamos hasta qué número, hasta el 100 and 103, all right, from 11 to 103, amazing. Let's practice again. Este es el tema 6, acuérdense que cada día vemos dos temas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque era la tercera sesión. Entonces ahora nos corresponde el tema 7, 8. Pero empecemos con esto. Class number 6, la última parte de ayer. Speaking. If you remember, we were practicing numbers. ¿Y para qué me servía esta información? Para una pregunta. ¿Quién se acuerda qué pregunta usábamos? How old are you?
How old are you? How old are you? ¿Cómo es respuesta? How old are you? I am. I am 31 years old. I am 31. I am 25. I am 60. I am 20. Depende de usted, ¿verdad? I am. Vámonos a la pizarra a ver qué otra pregunta vamos a agregar. Ya hemos practicado como 5 o 6. From 5 to 6. Aquí está. Me dicen si pueden ver mi pizarra, mi pantalla. Ahí está ya cargando. Vamos a dejar este tema aquí arribita. Ayer, si se fijan, hablábamos un poquito también, no fue en la clase 5, creo yo, de los tipos de preguntas. Al inicio de la clase vimos tipos de preguntas, ¿verdad? We have two types of questions. ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Question name. Mm-hmm. What's your phone number? Yes. Where are you from? Where are you from? ¿Qué más? Aquí están. My name is. Mm-hmm. All right. And those are examples of WH questions. Si se acuerdan, le vamos a agrupar dos, dos tipos de preguntas. Ya vimos las yes, no questions. For example, are you from Peru? Decíamos, no. No, I am not. Are you from El Salvador? Respondíamos con un yes. Yes, I am. Yes and no. Desarrollamos un ejercicio en plataforma también con las yes, no questions. El tema que vamos a estar viendo ahora va a ser sobre esto, las WH questions. Pero me interesa que practiquemos todas las que hemos aprendido. ¿Qué preguntas recuerda? ¿Qué hemos aprendido? Desde el inicio, la clase 1, ¿se acuerda? ¿Cómo pregunta el nombre? How are you going to ask for that information? Pregúntale el nombre a alguien. ¿Cuál es la redacción de la pregunta? What's your name? Exactly, what's your name? Forma corta, ¿verdad? Puede ser what is your name or what's your name. ¿Qué otra? ¿Qué otra hemos visto? What's nice to meet you. Your phone number. Exactly. Ah, pero stop. Después del nombre, si no le entiendo el nombre a la pregunta, a la persona, perdón, hago para consultarlo nuevamente. 45 forgot. Si se me olvidó. Again, tiene que ver muy bien con esa palabrita, again, pero ¿cómo era? Sorry, what's your name? Again. Perfecto. Y aún consultándole a la persona, no le entiendo. No entiendo cómo va escrito. Le pido que me lo deletree. What's the question? How do you spell your name? Is it what do you spell? What? No. How do you spell? How? Great job. How? How do you, como tú, el verbo deletrear, spell? Your name. El nombre de quién? Your. Acuérdense de los posesivos. Your name. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Y ahí está. How do you spell your name? Ya aprendimos a pedir el correo electrónico, el número de teléfono. Make the question, please. Haga la pregunta. What's your phone number? Exactly. What is or what's your phone number? What is your phone number? Pregunte por el correo. What is your email address? Exactly. What is your email address? Perfecto. Y pregunte sobre la edad de una persona. How old are you? Exactly. How old are you? How old are you? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Look at the beginning of the question. Ve al inicio. Exactly. Qué rápido captan. Me encanta. Estamos en la jugada, ¿verdad? WH question. What? WH question. How? WH question. What again?
what, and how. Hoy vamos a agregar por lo menos 3 o 4 preguntas más de información personal para que ustedes puedan interactuar consultando el nombre de alguien, dónde vive, cuántos años tienes, cómo es esta persona con respecto a personalidad. ¿Sí? Siempre vaya tomando nota de las preguntas y escriba la respuesta que usted daría si alguien le pregunta. What's your name? My name is. How do you spell your name? ¿Cómo lo deletrearía? What's your phone number? Anótelo, como yo daría esa respuesta. Esta es la idea, que vayamos acumulando preguntas y que usted sea capaz de responderlas. ¿Ok? Perfecto. Nos quedamos en el phone number. Y la última, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Ahí practicábamos los números. Let me ask you. Le señalo algunos y me dice cómo se pronuncia correctamente. How about this one? What number is this? 13. Excellent. 24. Amazing. And this is number? 40. Very easy, teacher. And this is number? 101. Great job. And this one, what number is this? 30. It's 30. Mm-hmm. 30. Like it. And this 30. Is number? 19. 19. Amazing. Great job. Creo que manejamos bien esta información. Preguntas de pronunciación antes que nos movamos a un nuevo tema. El 30 me cuesta pronunciarlo. Ok. Hagamos, vamos a ver. 30. Okay. Yo tengo una pregunta, teacher. Claro, dígame. El, cuando se hable del 100, ¿siempre va a haber que poner el am o es opcional? Es opcional, Mayra. Puede decirlo en o sin el en. Por eso es que está entre paréntesis. Pero ¿cuál es lo más común que lo ocupen? Más común sería eso. And. Se escucha mucho más. And. Okay. Sí, exacto. ¿Qué más? Ok, let me check who is in the English class. Ayer tuvimos una asistencia muy bonita. Solo estaban ausentes 3 compañeros de 27. Wow, eso es un récord, ¿verdad? Estamos haciendo bien clase. Gracias por la motivación, que todavía vemos de que están listos para ingresar a tiempo y estar presente en la clase. Alicia Beatriz Díaz. Díaz Vivas. Alicia Beatriz. Presente. Excelente. Mateo. Dax Ulises Adrián Cuellar. ¿Alguien sabe de Dax Ulises, chicos? No. No. Ya es segunda sesión, que no, tercera mejor dicho, y solo asistió a una. Vamos a ver qué pasó con el compañero. Daisy Maricela Mejía. Present, teacher. Ok, Daisy. Diana Natalie Aguilar Herrera. Present. All right. Douglas Samuel Chirino Martínez. Present. Excellent. Elmer Antonio Trinidad Alas. Present. Excelente. Iris del Carmen Magaña Magaña. Here are present. Excelente. Jacqueline Leticia García de Alvarado. I'm here. All right. José Alexander Urbina García. Present. Excelente. José Bernardo Mengíbar Díaz. Present. Excelente. Juan Francisco Vanegas Barahona. María Julia Gómez. Present. Ok, María. María Magdalena Carranza Rosales. Present. Ok, excelente. Mario Jonathan Acosta Díaz. Present. Excelente. Mayra Elizabeth Martínez Romero.
All right. Partila del Carmen, Amaya Meléndez. Present. Okay, excellent. Pablo Josué López Valles. Reina Margarita Álvarez Varillas. Present. Okay, excellent. Roxana Janet Solórzano Tutila. Rubidia Patricia Argueta. Silvia Noemí Chical de Palacios. Tomás Maeda Sánchez. Ok, Silvia, muy bien. Presente. Ok, Tomás, hoy sí estamos en la clase. Bienvenido, Mario Edgardo Alfaro Elías. Bienvenido, Mario Edgardo Alfaro Elías. Manuel de Jesús Granados Valencia. Jesús Granados Valencia. Wendy Guadalupe Cepeda Cerón. Gracias. Ok, Wendy, excelente. Sergio Ricardo Alfaro Elías. En Rosa y Dalia Juárez de Contreras. Ok. Ya que vimos la asistencia, dimos un pequeño repaso. Les voy a leer. ¿Cómo van con la plataforma? Licenciada, a mí no me mencionó, ¿no? ¿Lo mencionamos? Sí, lo mencionamos. Tal vez se unió después. Ahorita, Juan Francisco Vanegas Barahona, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Vamos a silenciar un ratito los micrófonos para que no haya interferencia, ¿ok? Si me ayuden ahí. Prestando, pues, cuidado que no se active su micrófono, solo para participación. En la plataforma estaba revisando antes de la clase y recuerden, a esta altura necesitamos tener la sección 1 y 2 completas. La sección, let me see, la 3 la daríamos por finalizada este día. Así que ahora la 3 más el midterm exam deben de quedar completos. Ya en la clase de mañana vamos a dar inicio a una nueva sección. Así que la 3 es nuestra meta para este día. Tengo pendiente, revisemos. Dax Ulises Adrián no ha completado todavía. Diana Natalie Aguilar. Igual no veo registro de ninguna de las secciones. Manuel de Jesús Granados. María Julia Gómez. María Magdalena Carranza. Revisemos quién más. Reina Margarita Álvarez, Rosa Idalia, Roxana Janet, Rubidia Patricia, Sergio Ricardo, Silvia, Noemí y Tomás. Veo que no han interactuado con plataforma, ¿verdad? O no hemos alcanzado el 80% como mínimo en el porcentaje de cada actividad. ¿Será que tenemos problemas para ingresar? Dígame, Juan. Yo, fíjese que normalmente en las clases veo que realizamos unas actividades. Sí. Por ejemplo, ayer la que estábamos viendo al inicio, que estábamos rellenando unas de oraciones del verbo to be. Exacto. El pasado. Uh-huh. Fíjese que esa parte a mí no me salió para yo rellenarla. O eso solo en la clase que se va a hacer. Porque esa, yo no le he llenado de ahí todas las demás, sí, pero ajá. Estoy en Juan eso Francisco, yo en duda. Francisco, va muy bien, Juan Francisco. Veo que ya tiene la sección 1. 2 y la 2 y 3, ya tiene las 3 secciones listas, ¿sí? Sí, si se fijan, los que llenamos en clase son parte de la plataforma, yo de ahí los tomo, es lo mismo que ustedes tienen en plataforma, así que no sé cuál será, Francisco. Que, el inicio, que una del inicio que estaba después de una conversación, esa sí no me salió ni de rellenar. De sí. Si gusta, revisemos para qué. Que veamos cuál es. Miss, igual yo tengo un poquito de problema en la de ayer. Como 3 preguntas que no mucho la entiendo. Ah, vaya. Entonces ahorita si quieren aclaremos ese punto para que lo escriban en su cuaderno.
y que luego lo pueda complementar. Recuerden de okay. que también se va, aquí hay una pestaña que dice progreso, el progreso del curso, es la segunda pestaña, y ahí le muestra la sección 1 que se llamaría homework number 1, aquí dice. Miren, en mi caso, y como hay, yo la y tengo como al también 100%. Díganme, Alex. Uh-huh. Usted siempre deja el video en YouTube y no aparece, no lo dejó o yo no lo encuentro, quizás en la plataforma. Sí, sí está. Después de cada está, clase, yo lo subo a la... A... Sí. Ah, pues yo no lo encontré, porque sí, ahí está la ahí está en la respuesta, aparece en el YouTube la respuesta, ajá. Uh-huh. Pero yo no lo encontré, fíjese, ayer. Por eso me quedé, digamos, a medias, me quedé para sí. completar la clase de ayer. Vaya, ya les voy a mostrar también su... Ahí le he enviado la foto, licenciada. Aquí está, a mí. Ahorita, ¿a dónde me la envió? Miren, ahí están, ¿ve? Ahí están las clases. En el chat de... hoy me aparece, hola, hay 4, esto no me aparecían 3. Aquí está, ¿ves? La clase 3. Sí, no estaba actualizado. No había actualizado, ajá, porque miren, no había la clase 1 es esta, la clase 1 se nos partió en 2 porque se cortó el inter, la clase de martes, miércoles. Así vamos contando. Ok, sí, estamos bien. Entonces, pues ya con eso ya voy a poder guiarme un poco. Lo felicito, vaya. La sección 3 era que teníamos problemas. Me envió la imagen, dice, ¿a dónde me la envió? Aquí a WhatsApp. Revisemos, ¿no? ¿Dónde me la enviaron? No, acá en Zoom, ahorita le he enviado el... ¿En Zoom? Ok, revisemos en Zoom ahorita. Ahí está cargando, ya la estoy viendo, Juan. Ok. Esa yo no la he rellenado. Y los otros sí, es lo que yo he entendido. No, ¿por qué no me sale si a mí? Si se fija, esa es... Esa es mi diapositiva. Tiene razón. No se preocupe. Ese es un ejercicio de clase. Ajá. Ese es de parte de mis diapositivas. No, Diana, gracias. Tranquilo, no se preocupe. Esa sí no está. Gracias por preguntar, sí. Esas imágenes, cuando se las voy enviando a WhatsApp, es que son parte de mi diapositiva, ¿verdad? Topic number 7. ¿Qué vamos a ver en la class number 7? Aquí está el tema. WH questions with the verb to be. Hemos estado ocupando el verbo to be. Hagamos repaso. No está de más hacer un repaso. ¿Cuál es el verbo to be, clase, en el presente? Verb to be. Hay 3 formas. ¿Cuál sería? Am, is, are, it. Am, is, and are. ¿Y con qué personas voy a ocupar el am? ¿Con qué sujetos? ¿Solo con? I. Perdón, sí, I am. ¿Y el is, con quién lo voy a ocupar? Con él. She is. Sí. Is. It. Y el are, ¿con quiénes lo voy a ocupar? ¿Con qué personas? ¿Con qué sujetos? Are you, we, they. Exacto. Así tenemos que manejar esta información. I am, he is, she is, it is. You are, we are, and they are. Ese es el verbo to be. ¿Por qué es que lo estamos recalcando? Porque viene la clase de ahora. Viene el verbo to be, vuelve. We had two type of questions. Decíamos en la pizarra, ayer lo mostrábamos, que tenemos 2 tipos de preguntas. 2 type of interrogative statements. ¿Qué tipo de preguntas puedo redactar en el presente, en inglés? Aquellas que se responden con un yes and no. No. Se llaman las yes, no questions, preguntas de sí, no. Y en el otro grupo que se llama ¿qué necesito para responder una WH question? Más información. Por ejemplo, si yo le digo, what's your name? Yes. ¿Qué está correcta? Where are you from? No. What is your phone number? Yes. Imposible responderlas con yes and no.
Entonces yo necesito información. Information. Por eso es que se le llama information question. ¿Cuáles son las WH words que conocen clase? Where. Ok, where, ¿qué otras se pueden? Who. What. Who, muy bien. Why. What. How. Where. How. Which. 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 ¿Solo esta? Where. Miren, hay otra. ¿Por qué? Why. Why. ¿Solo esas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ¿Nos recordamos de 6? Vale. Y voy a poner, bueno, dejémoslas así. Cada una de estas palabritas tiene un propósito, un significado. Aquí pongámoslas. For example, where. ¿Qué tipo de información voy a obtener si ocupo where en mi pregunta? Sobre un lugar, ¿verdad? Lugar. ¿Y si yo ocupo who? ¿Quién? ¿Quién? Ah, ¿será que voy a obtener información del lugar? Persona. No, ¿sobre una? No, de una persona. ¿Solo personas o también objetos? Objetos también. ¿Seguros? ¿Quién? ¿O qué? Ah, cambia. Who solo es para personas. Who is that? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quién? Persona. El qué se usa para cosas. What is that? ¿Qué es eso? What is this? ¿Qué es esto? Zonas, cosas. ¿Quién y qué? How. ¿Cómo? Sobre un proceso, sobre una manera. Eso demuestra. What. Okay. How. ¿Cómo? ¿Cómo? How are you? ¿Cómo estás? How do you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes? How do you spell? ¿Cómo deletreas su nombre? How. ¿Cómo? ¿Cómo? Necesito un proceso, un procedimiento. ¿Cómo lo haces? Which. ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando tengo which. Si yo digo cuál, es que tengo más de una opción de respuesta. Which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Green or black? Ah, me están dando opciones. Which? Green or black? Yo elijo una de las opciones. Which is your favorite country? El Salvador or Mexico? ¿Cuál es tu país favorito? ¿Cuál? Ah, El Salvador o México. Salvador, of course. Why. ¿Por qué? Una razón. Why. Saben que casi siempre va acompañado de la otra palabrita. Because. ¿Por qué? ¿Por qué? Because. Because is my home. Ajá. ¿Por qué? Y siempre acompañado de la respuesta de un because. Así que pongamos en práctica y cómo es que se van a unir. Casi siempre las yes, no questions son acompañadas o siguen, le sigue una WH question. Siempre estamos enlazando los dos tipos de preguntas. Revisemos cómo es que se hace. ¿Necesita que le envíe esta información o la copiamos rapidito? Sí, la puede enviar, teacher. Vamos a poner nuestro tema. Este es el tema ahora. Aquí. La clase número 7. ¿Sí? Ok, vámonos a enviar la información. Vaya tomando nota, tienen cuaderno de inglés. ¿Qué utilizan? ¿O todo está acá? La memoria. Anotar y lo mismo. Ahorita se le envía WhatsApp, no se preocupe.
Anotemos. Ahorita Silvia le envío, no se preocupen. Claro, imagínense que ya el siguiente módulo le preguntan, ¿y cuál es el verb to be? Ay, yo no sé, estoy dudando. Ah, pero caso contrario, si yo tengo anotado en mi cuaderno, con seguridad voy, veo ejemplo. No, te topaste. Veo Garzoneta, mira cómo lo hiciste. ¿Sí? No, ahorita no. Ok, here we go. No puedo darte aquí, te cuadro. ¿Qué va a hacer? Ok, ¿ya le llegó? No. Okay. Vaya, ahorita vamos. Me estaban consultando sobre un ejercicio. Tengan cuidado del uso del el apóstrofe y de la tilde. Porque la plataforma no les va a reconocer tilde, ¿sí? Mira, no, solo les va a reconocer apóstrofe para las formas cortas. Ok, here we go. Let me give you some examples. And I have two pictures. Vea qué pictures tengo por acá. ¿Quién es él? Who's this? Who's that? I have a girl and I have a guy. Give me the information, please. Who do you see here? Don't know. ¿A quién ve por ahí? Who's that? Messi. He's Messi. Ah, he is Messi. He's. Who is he? Lionel Messi. Who is she? Do you know about her? She is? No. Ni idea quién es. Any idea about no. her? Not really? You don't know about her? No. Billie Eilish? Uh-huh, it's Billie Eilish. Is she a singer, a soccer player, an actress? A singer. She's a singer, right? Una cantante. How old is Messi? How? This player, Messi. Listen to the question. How old? How old is Messi? How old is Messi? No. How old are you? Ah, ya practicamos esa pregunta. How old? ¿Cuántos años tiene? How old is? Messi. ¿Qué piensan? ¿Cuánto tiene? No lo sé. Where is he from? ¿De dónde es? Where is he from? He's from Argentina. Argentina. Bien. Where is she from? USA. Okay, the USA. What is he like? ¿Cómo creen que es él con su personalidad? What is he like? Is he funny? Intelligent? ¿Qué me dirían de él? He's funny, intelligent. Okay. And smart. Smart. Serious. He's correct. He's respect. Little small. Ah, muy bien. Entonces tengo todas esas preguntas. Les hice alrededor de 5 o 6 preguntas sobre ellos. Al final van a ser capaces de responder alrededor de 7 preguntas sobre una persona, sobre su compañero, sobre cualquier otra persona. ¿Okay? Let me show you this picture. In this picture, I have a conversation. In this conversation, you are going to listen Emma and Jill. They are having a conversation about their family. Hablan de su familia, pero Emma hace demasiadas preguntas. ¿Sí? Si gusta, vamos a tener esta hasta el final para que la practiquen. Primero presentemos un grupo de preguntas. WH, questions with the verb to be.
ayúdeme a marcar aquellas que ya puedo responder y que no estoy dudando con la información que necesito dar. What's your name? ¿Me siento seguro con esta? Sí. Claro, ¿verdad? What's your name? ¿Le entiendo y la sé responder? Yes, of course. Where are you from? When I say where are you from, acuérdense que hablo de countries. Countries. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Miren, you. Preguntan a mí y por eso es que yo doy mi respuesta. Y también tenemos la misma pregunta, pero para un grupo, de personas. Where are they from? Exactly. Y si yo quiero preguntar, ¿de dónde es él? ¿Cuál sería la redacción de esa pregunta? Where? He's from. Is. It's he from. From. Consultemos de dónde es ella. Where is she from? Quiero consultar de dónde. Quiero ver de dónde somos todos nosotros de la clase. Nosotros. Where is we from? ¿Qué piensan? Where is we from? Acuérdense que we es acompañado de are. Ahí está la corrección. Where are we from? Quiero consultar sobre una familia, la familia Mengíbar. ¿De dónde son ellos? Ah, es un grupo de personas. ¿Cómo hago esa pregunta? ¿De dónde son ellos? They. Ajá, muy bien. Where are they from? Sobre ellos. ¿Y qué si yo les hago la pregunta directamente a esa familia? A ellos se las hago. No pregunto sobre ellos, sino a ellos. ¿Cuál sería la pregunta? Where are you from? Es en plural. Ya no en singular. Where are you from? Like this. Singular y plural. Y ahí ellos responderían, we are from El Salvador. Ya sé entonces cómo redactar la misma pregunta, solo que con diferentes sujetos. ¿De dónde es él? Where is he from? ¿De dónde es ella? Where is she from? ¿De dónde somos nosotros? Where are we from? ¿De dónde son ellos? Where are they from? ¿De dónde es un grupo de personas, pero yo le consulto a ellos? Where are you from? Ok, ¿será que ya manejo entonces la forma individual, where are you from, y la grupal? Yes. ¿Sí? Más o menos. Vale, la pregunta creo que sí, la pregunta creo que ya la entendí, ¿verdad? Pero ¿y la respuesta? Redactemos respuestas entonces. La idea es eso, que me quede claro cómo doy respuestas. Vámonos a la pizarra. Me preguntan a mí, where are you from? ¿Qué respondo yo? I am from El Salvador. Le preguntamos o preguntamos sobre alguien. Where is he from? ¿De dónde es él? Where is he from? He's from El Salvador. Okay, let's write El Salvador as well. Where is he from? También es de El Salvador.
preguntemos de dónde somos nosotros. Where are we from? We are from El Salvador. Siempre la pregunta tiene relación, miren, con el sujeto. Como me preguntaron a mí, yo doy respuesta. Como pregunté sobre él, doy información de él, ¿verdad? Consultamos sobre nosotros. Nosotros somos los que respondemos. Entonces usamos we. Así es la relación de la pregunta. Necesito identificar hacia quién va dirigida la pregunta. Si yo logro captar que me están preguntando a mí, doy mi información. Si entiendo que pregunto sobre él, doy información de él. Ah, estamos o están consultando sobre nosotros. Damos información de nosotros, de ellos. Pero me incluye, ¿de dónde somos nosotros? Nosotros somos del Salvador. Tiene que haber esa lógica entre la pregunta y respuesta. ¿De dónde es él? No voy a responder, yo soy del Salvador. No, pero yo quiero saber de él. Ah, nosotros somos del Salvador. No, de él. He. Sí. ¿De dónde somos nosotros? No voy a responder, ella es de Estados Unidos. No, quiero saber de nosotros. Entonces, watch out for that information. Tenga cuidado de saber identificar sujetos. ¿Sí? Bueno. Anotemos nuevamente cuáles ya puedo manejar. Y vaya tomando notas. Y vamos muy rápido. Teacher, bájele la velocidad. ¿Sí? ¿Saben que incluso WhatsApp tiene, no WhatsApp, Zoom tiene esas opciones? Con stickers o con emojis, ustedes pueden pedir que se repita, que vayamos un poco más lento. Okay. Esta ya la puedo, también es. Where are you from? Where are you from? Where are they? From. Y había ejemplos de cómo doy respuesta, ¿verdad? Tiene que llevar relación la pregunta con la respuesta. This one, how are you today? ¿Qué me están consultando aquí, clase? How are you? How are you today? ¿Cómo estás? ¿Cómo se acuerdan que el verbo to be es ser o estar? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién? Yo. ¿Tú? Ajá, me preguntan a mí. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cuándo? Hoy. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás? ¿Y a qué se refiere? ¿Cómo estás? ¿Será emociones, estado de ánimo? ¿Si estoy enfermo? ¿Si estoy feliz? ¿Qué responderíamos? ¿Qué información me dan? How are you today? ¿Cómo ha estado tu día de trabajo? Ok, yo creo que ese es más específico, cómo ha estado tu día de trabajo, pero aquí me dice cómo estás, o sea, cómo te sientes, algo similar a cómo te sientes, cómo estás. Es de sentimiento. Lo más común, esta es la más usada, la trillada que dice, I'm fine, estoy bien, pero tenemos otras respuestas, clase, ¿qué más respondería usted? It's fine. I'm okay, estoy bien. I'm fantastic, qué bonita esa respuesta, fantastic. O sea, me estoy sintiendo muy bien, estoy optimista, estoy perfecto. Okay, I'm perfect. Y escuché esta también, I'm so, ¿saben qué es esta? Yeah. Más o menos. Un similar de o un de esta expresión, I'm so, podríamos decir so far, so good. De ahí se deriva el so. So far, por el momento. So good. Estoy bien. Estoy. Esto es so far, por el momento. Estoy bien. Entonces, la forma corta sería I'm so. So. No le quitan el far y el good. De ahí proviene.
Pero si me siento mal, clase. Imagínense que estoy cansado. Claro que es válido dar una opción no tan... I'm tired. ¿Verdad? I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. Y tengo hambre. Claro que sí. ¿Cómo estás? Tengo hambre. I'm hungry. Y es válido no solo decir que estoy bien, que si quiero hungry. No solo vamos a decir que estoy bien, muchas veces para evitar, ¿verdad? Más preguntas, me voy y digo estoy bien y ahí se acaba el cuestionamiento. Pero si quieren a alguien más de confianza, expresarle cómo de verdad me siento, ahí hay varias opciones. I feel safe. Ah, me encanta, pero ¿saben qué? I feel. Mayra, ahí sería otra pregunta. How do you feel? Ah, ok. Claro, es la misma intención. How are you? Si me preguntan con el verbo to be, ¿con qué voy a responder, clase? Con el verbo to be. Y si me preguntan con el verbo, how do you feel? ¿Cómo te sientes? El verbo sentir, ¿con qué voy a responder? Con el verbo feel. ¿Cómo te sientes? I feel good. I feel tired. Me siento cansado. I feel happy. Me siento feliz. Siento feliz. Ajá, esa es la diferencia de la estructura. Si me preguntan con el verbo feel, doy respuesta con feel. Si me preguntan con el verbo to be, debe llevar el verbo to be en mi respuesta. ¿Sí? Tiene que haber esa... esa concordancia, ¿verdad? Entre la pregunta y respuesta. Vale, voy a dar tiempo para que tomen nota de esos ejemplos. Escríbalos para que vayamos más despacio. Relax, teacher. Lo bueno es que el tema de la segunda hora se complementa muy bien con este tema, el primero de la clase número 4. Work forward. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que le gustaría responder? Si alguien le dice, how are you today? Teacher, ¿y cómo dice algo? ¿Cómo le gustaría responder? ¿O esos ejemplos creo que serán suficientes para usted? ¿Sí? No. I'm fine, thank you. I'm fine, claro, diga I'm fine, lo más común. Vamos a buscar, yo tenía una imagen por acá, pero no la encontré. Ajá, dígame. I am never better. Sí. I am never better. No, ¿cómo sería en español la adaptación? Creo que never estoy better. Mejor. Ocupemos mejor I am good. Better es para comparar. Mejor que. O podemos decir, estoy mejor que ayer. I'm better than yesterday. Maybe. Vaya. Le ponemos chequecito entonces, ¿sí? ¿Quedó claro el how are you today? How are you? Sí. Yeah. Muchas just veces lo van a dejar hasta acá. How are you? O pueden agregar el today. Miren este, el who's that, ya la vieron aquí arriba, who's that, ¿qué es eso, teacher? Who's that? ¿Quién es? Refiriéndose a una persona. Muy bien. ¿Se acuerdan que ya vimos la estructura y preguntamos qué es esto? What's that? Or what is that? Para referirnos a lo, veíamos unos libros, unos lápices, las laptops, la USB, y preguntábamos, what is this? What is that? Pero ahora lo consulto para personas, el who, ¿quién? Who is that? ¿Quién es? ¿Por qué entonces ocupo el that? Porque sería una expresión bien neutral. ¿Quién es él?
sería who is he, quién es ella, who is she. Pero cuando yo digo who's that, quién es, ese, esa. She's my sister. No estoy siendo específico, quién es él, ella, no. Hago la pregunta en general, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Puede ser él o ella. Who's that? Ah, y aquí ya me da información específica. She is my sister. She is my sister. She is my sister. ¿Quién es? ¿Es mi? Hermana. Hermana. Who's that? ¿Quién es ese? It's my brother. He's my Vamos brother. Acá. Who's that? Sería quién es ese. Pero si yo quiero ser específico, ¿quién es ella? Podríamos decir who's that girl, ¿verdad? ¿Quién es esa chica? Y ahí ya estoy siendo específico, ella. ¿Quién es ese chico? Who is that boy? ¿Quién es ese chico? Pero si no quiero mencionar ni chico, ni chica, ni él, ni ella, ¿qué voy a ocupar? ¿El who's that? Muy bien, ¿quién es ese? Ahí está. Y en la respuesta, ahí sí, ustedes son ya específicos. ¿Quién es él? Ya menciona pronombres. Ella es mi hermana. Él es mi hermano. El dad, neutro, no, me indica género. La misma pregunta, sí, solo que no soy específico. Entonces, si quieren ser específicos, nombremos. Girl, boy. O si no quieren ocupar chico, chica, ¿quién es esa señora? Podría decir ese señor. Who's that? ¿Cómo diríamos? Who's that man? ¿Quién es ese señor? Who's that man? Who's that woman? Señor, señora. Y así, ustedes varían acá, cambian o reemplazan esta información. ¿Quedó claro esta pregunta? Who's that? Sí. Para personas. Y la comparábamos con what is that, que la vimos unas cuantas lecciones anterior. ¿Qué es eso? Esa. Para que vean que el who es para personas y el what para cosas. Otro chequecito. Listo. Veamos en plural. Who are they? Ya pregunté quién es él, quién es ella. Preguntemos quiénes son ellos. Who are they? Ya no sería who is, ¿verdad? Porque es un plural. Who are they? Preguntemos quiénes somos nosotros. Muy existencial esa pregunta, ¿verdad? We. Who are, ¿quiénes somos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Who are we? ¿Quiénes son ellos? No, ¿quiénes son ustedes mejor? ¿Quiénes son ustedes? Who? Who are they? No, porque ellos. ¿Quiénes son ustedes? They. Who are you? ¿Quiénes son you, ustedes? Tú en plural, en plural. Sí. Y plural. Sí. ¿Quién eres tú? La misma, ¿verdad? Who are you? Are you. Solo que aquí en singular. Singular. Who are you? Who are you? Ahí está. Ya ven cómo podemos usar la misma estructura de same structure, pero different people. La voy a poner más chiquitito. Ponerlos a pintar aquí. ¿Qué? Ponerlos a pintar ahí. Who's that girl? Who's that boy? Who are they? Who are we? Who are you? Singular and plural. Yes? And that's it. ¿Cómo van, clase? Ya vamos muchas preguntas. Una más. One more. Esta ya. Cheque. How old is she? ¿De dónde proviene esta pregunta?
del how old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cómo doy respuesta a eso? How old are you? She's 28 años tiene. Ay, como me están consultando con el verbo to be, por eso es que respondo con el verbo to be. I am. Very true. Very thanks. Y si yo pregunto cuántos años tiene ella, sería how old She's 25. Digamos que tiene 25. Pregunta en cuántos años tiene él. How old is he? ¿Cuántos años tienen ellos? How old are they? Bien, ¿cuántos años tienen ellos? Perfecto. ¿Cuántos años tenemos nosotros? How old are you? Nosotros. ¿Cuál sería el que nos incluye a nosotros? They or we? We. How old are we? We. Demos respuesta a la de él. ¿Cuántos años tiene él? Decíamos he is. Deme un número, una edad. He is 23, gracias. How old are they? ¿Cuántos años tienen ellos? 15. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Digamos que coincide la edad mía con alguien más. We are 43. 43. Revisemos si es que hay una secuencia. ¿Ya vieron? Entre la pregunta y la respuesta necesita tener coherencia. Revisemos acá. How old are you? ¿A quién están preguntando? A mí, por eso es que respondo. Consultamos sobre ella, doy información de ella, consulto sobre él, informo sobre él, me consultan sobre ellos, doy respuesta de ellos, me consultan sobre nosotros, respondo sobre nosotros. Recuerde eso, si manejamos así la información, it's going to be easier. Pongámosla más chiquito por acá. Pregunta siguiente, nos quedan una nada más, solo nos queda una. One more, esta ya la manejamos. What is she like? Quizá no hayan escuchado esta, la opción o la combinación de what. What. Y tengo acá, miren, un like al final. ¿Cómo que te gusta de ella? Analicemos la respuesta. ¿Será que están consultando qué le gusta? What is she like? She's very nice. ¿Qué piensas? ¿Qué le gusta de ella? ¿Qué me gusta de ella? ¿No? No. ¿Cómo es la personalidad de ella? ¿Cómo está ella? Ahí está. Escuché la palabra clave. Personalidad. Ella es bonita. ¿Será nice? Bonito. ¿Bonito? ¿Será nice bonito? Es un adjetivo. Muy bonita. Bonita. She's nice. Pero acuérdense que no es de apariencia, sino de personalidad. Ella es bonita, agradable. Persona. Agradable. Me encanta esa adaptación. Agradable. Muy agradable. She's very nice. Es muy agradable. Así que la combinación de what en no, porque me preguntan de personalidad, de apariencia. Vamos a aprender ya en la segunda parte. Sí, porque existe sobre apariencia y personalidad, ¿verdad? Pero aquí pregunto sobre personalidad. Escribámoslo por acá.
cuando combino el what más el like, es que pregunto sobre personalidad. ¿Y qué si quiero preguntar cuáles sus gustos? ¿Qué le gustan o qué no le gusta? Ahí está, perfecto, Mayra. What do you is she like? Les dejo ahí la pregunta esta. Pero si yo quiero consultar sobre gustos, likes and dislikes, la pregunta cambia. Miren, what does she like? ¿Y cuál es la diferencia, teacher? Ahorita les muestro la diferencia. En la primera pregunta, si se fijan, se me hizo mi lápiz. Aquí está. En la primera pregunta, el verbo principal es el verbo to be. Ah, ese es el verbo principal. ¿Cómo es? Calcetines. Está. Y esto ya es un complemento, como es ella, like, que se parece la personalidad. Pero te vas a morir. Segunda, miren, el verbo principal es like. El verbo like. Ah, like. Entonces aquí que yo consulto sobre likes y dislikes. Siempre debe tener cuidado cuál es el verbo principal, porque el verbo principal es el que... Espérense, vamos a ayudarles con el micrófono un ratito. El verbo principal es el que me demuestra la acción. Ese es un verbo. El verbo es una acción. ¿Ok? Pero tengo acá, ese es el verbo. Esto no actuaría como un verbo, sino como un nombre. Por eso es que aquí consulto sobre personalidad. Y este es el verbo principal de mi pregunta. Like, y ahí consulto sobre gustos o cosas que no me gustan. Esa es la diferencia en la redacción de las preguntas. ¿Okay? Verbo to be, si se fijan, es bien posesivo. Tiene presencia muchas veces. Tiene significado como verbo principal. Es raro que el verbo to be sea simplemente un acompañante en una oración. Si yo veo el verbo to be en una pregunta, o si lo veo en una afirmación o negación, es porque es el verbo principal. Nunca acompaña a otro verbo. Así de simple funciona el verbo to be. What is she like? Consultemos cómo es él, cómo es la personalidad de él. Hagan la pregunta. What? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál sería? What is he like? Consulten sobre cómo es la personalidad de ellos. What are they like? Like. Quiero saber sobre la personalidad de... ¿Será que lo podemos ocupar para animales también? Personalidad, ¿aplica? ¿Sí? ¿Podemos tener esa información de un animal, de una mascota? Sí, ¿verdad? ¿Cómo es su gatito? Claro, pregunto sobre la personalidad. Entonces se aplica con el it. What is it like? Es muy enojado. ¿Ok? Es muy juguetón, playful. Entonces también aplica no solo para personas, sino también para animals. Y no solo para animales. ¿Qué si yo quiero consultar sobre cómo es un lugar? Antes de ir, viajar a un lugar, puedo hacer preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es ese lugar? ¿Y cuál sería la pregunta, clase? Look at the example here. What is San Francisco like? Like. What is San Francisco like? It's very beautiful. Very beautiful.
Cambiemos San Francisco. What is El Salvador like? ¿Qué dirían ustedes? Les preguntan. What is El Salvador like, class? Beautiful. It's beautiful? Really? Okay. It's amazing. It's amazing. Qué buenas referencias tenemos de nuestro país. ¿Qué más dirían? It's awesome place. Very okay. Nice. Nice, okay. ¿Podemos decir que es pequeño? Sí, ahí aplica. Ahí es describir un lugar. Ahí ya no aplica para apariencia, personalidad, no. Puede ser cualquier tipo de descripción cuando hablo de lugares, ¿verdad? Es bonito. ¿Cómo es ese restaurante? What is La Pampa Argentina like? Ah, es muy caro. It's expensive. ¿Cómo es ¿qué más? Metro Centro like. What is Metro Centro like? Y piensan it's ustedes. Huge. Ajá. It's very big. It's very expensive. Describimos. Cuando hablo de lugares, ahí entra cualquier tipo de adjetivo para describir. Cuando hablo de personas, el what and like, it's only for personality. Ok, ahí está. Revise bien las preguntas que tenemos acá. Léalas nuevamente. Consúlteme qué parte necesitamos repetir o reforzar. Mientras yo arreglo esta imagen para enviarse. Where? Yes. Váyase una por una. ¿Será que entendí esta? Se me olvidó qué significa esto. Is 21 was like. Las comprendo todas. Is it clear the information? I need the teacher to repeat this. Okay. Una consulta, teacher. ¿Hay otra manera de preguntar cuántos años tiene? ¿O solo con esa? Ah, ok. Sí, saben que solo con esta. Ok. Gracias. ¿Cuántos años tiene? Solo es esta. Ok, gracias. Ok, you're welcome. ¿Qué otra? ¿No quedó claro el where are you from? Que solo es para países. ¿Dónde es? Y para preguntar, ¿dónde vives? ¿No está por ahí? ¿Dónde es? Where do you live? Where do you live? Ok, where do you live? Muy bien. Wait. Vamos a arreglar eso ahorita. Sí me siento listo para... la práctica entonces, do I feel ready to practice? Porque la práctica sería algo así. Yo escucho la pregunta y sé cómo responder. Responder. Uh-huh. What's your name? What's your name? ¿Qué diría ahí? My name. My name is Joshua. Muy bien, la dieron perfecto, respondieron preguntas. La siguiente, where are you from? Deme su información personal. Where are you from? I am from Panama. Panama? Did you say Panama? O El Salvador? From El Salvador. Ah, you live Salvador. From Panama. How are you today? I'm fine. I'm fine. I'm hungry. I'm hungry, me too. Yo también tengo hambre. I'm hungry. How old are you? I'm 31 years old. I'm 31. Bien, la respondió perfecto. What is Nayib Bukele like? Que todos lo conocen, ¿verdad? What is Nayib Bukele like? Is handsome. Personalidad.
Ah, sorry. Intelligent. Pero ya nos dio la información que es handsome, dice. Intelligent, okay. ¿Qué más diría de él? What is he like? How do you say trabajador? Hard working. Hard work. Hard worker. Okay. Puede ser hard worker. Duro aquí, hard worker. Okay. Pero esto viene, la otra parte, la siguiente diapositiva, vamos a agregar muchos, muchos adjetivos. Envío esto a WhatsApp ahorita, pero yo creo que hay un ejercicio de estos en la plataforma. Let's go and check. Sí, hay. Sí, hay, ¿verdad? Sí. Wait, let me do it again. Tomo nuevamente el screenshot antes que se me pierda esta información. Vaya. Esto por si no tomo nota de todo, por si quiere repasar, después ahí está. Vámonos a la platform. Yo creo que sí hay uno. We have an exercise right there. Estamos en la sección 3. Quiero ver 3.4. Ese lo hicimos, ¿verdad? Ayer lo hicimos. Sí. Yes. I guess it's this one. 3.11. Sí, miren que tenemos aquí muchas WH questions. Así que sí, yo creo que sí. Es bien fácil, ¿saben? Depende de la información que me están dando, así sé cuál pregunta necesito hacer. Él es un nuevo estudiante y que me está preguntando entonces. ¿Él de dónde es o cuál es su nombre? What is your name? No. ¿Cuál es su nombre? Ah, es un nuevo estudiante. Vean la respuesta. ¿Será que es? ¿Quién es él? Es un nuevo estudiante. Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Yes. Number two. I think his name is Xian Kuo. Creo que su nombre es Xian Kuo. ¿Qué preguntan? Preguntan de dónde es, quién es, su nombre. What's his name? ¿Verdad? Hey. ¿Sí? Preguntan sobre su nombre. What's his name? Xian Kuo. Y dice, él es... He's from China. Ah, me habla de lugar. ¿Cuál es la única que sirve para preguntar de lugar? Who, where, or what? Where is he from? He's from China. Perfecto. Serhat. Dice aquí, I'm from Turkey, from Istanbul. Soy de Turquía, de Istanbul. ¿Qué le están preguntando? La única WH word que me sirve para lugares es where. No le están preguntando cómo es Estambul, cuál es tu apellido, no. Where are you from? From Turkey. Turquía. Vean esta. Istanbul is very old and beautiful. Viejo y bonito. ¿Está haciendo qué? ¿Qué hace acá? ¿Será que está describiendo? Sí. ¿Verdad? ¿Y cuál era la opción que teníamos para describir? What is Istanbul like? Ah, muy bien. Perfecto. Conversation number three. Vean información. Dice, I'm fine. I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Nos da mucha información. Quedémonos con esta. I'm just fine. Estoy bien. ¿Qué creen que le están preguntando a John? Hola, John. What is she like? How old is she? Or how are you? How are you? Ya dieron la respuesta. I'm just fine. Estoy bien. How are you?
¿verdad? How are you? It's the only one that applies. How are you? She's really friendly. Ella es muy amigable. Ay, que le están preguntando. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo está ella? No. About what she person. Who are you? What she like? What she like? What she like? ¿Verdad que es la única que se puede ocupar? Esta, porque esta es para edad, para cómo me siento, cómo estoy. ¿Y qué información me dan acá? She's 28 years old. She's 28. Tiene 28 años. ¿Cuál es la pregunta sin verla? How old? Es la única que lleva how old. How old is she? Ah, miren, me dice que hay una que me falló. Ah, porque no la seleccionamos. No la leímos, ¿verdad? My no. last name is mi apellido es Erdogan. No sé qué apellido es ese. ¿Qué le están preguntando entonces? ¿Cómo está? ¿De dónde es? No, ¿qué le están preguntando? Name. ¿Verdad? El apellido. ¿Cuál es la pregunta correcta? What's your last name? All right. Ahora sí creo que nos va a salir 33, de 33. Clase, ¿cómo sintió este ejercicio? ¿Será que ya puedo analizar? ¿Sí? ¿Para qué sirve cada pregunta? Por lo menos tener una idea, ¿sí? Ah. Yes. Ah, chicos, ¿cómo se sienten? Dígame, a mí me cuesta mucho escuchar el oído, o sea, en los exámenes me ha costado mucho, más que todo, escuchar la conversación, o sea, para poner la respuesta correcta. Okay. Ahí me cuesta bastante un poco escuchar el oído. Necesitan que hagamos un listening para dar como algunos tips, ¿sí? Creo que hay uno, ¿verdad? Hay uno... ¿En qué parte está? ¿En la sección 3 tenemos uno? No. Sí. ¿O en el midterm exam? En el 2. En el 2. Vale, let me check. Revisemos acá el examen. Creo que hay un listening, ¿verdad? Este creo. El examen. Que no carga. Ah, sí, la primera es un listening. Si quieren, vaya, más adelante vamos a hacer este. Saben que al inicio no vamos a entender el 100% de palabras, es imposible, pero sí, puedo guiarme por palabras claves. ¿Cómo hago entonces si me dan un listening, una evaluación que debo de escuchar? Analizar primero la pregunta, comprender qué es la información que necesito escuchar. What's your name? Ah, sí, ya entendí la pregunta. Necesito escuchar sobre un name. Sí, en la conversación empiezan a responder sobre la edad, sobre el país, el número de teléfono. Esa información no me sirve porque estoy enfocado a buscar o a escuchar la información que me están consultando. Eso es lo que necesitamos aprender a hacer. Comprender la pregunta y esta es la palabra clave que voy a buscar. Ya van a ver cómo vamos a hacer este ejercicio. But now, vámonos a la práctica. Borré toda información. Miren. The beginning. Y voy a poner en práctica todas estas. What's your name? Where are you from? Who's that? How old are you? What is she like? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a elegir la clase. Quiero ver quién es esta persona. ¿Sí? Y vamos a consultar sobre él o sobre ella. ¿Listo? Here we go. Vaya, salude a el compañero o la compañera. Y escuche la pregunta. Who's that? Who's that? Llenándola. Who's that? Who's that? ¿Ya vieron quién apareció en la pantalla? Who's that?
Who's that? Who's that? ¿Cómo se respondía a ese? Who's that? She is my sister. Yes, Silvia. Escuchemos a Silvia. He. She is my sister. Sí, Silvia. Vamos. Oh, otra vez les muestro al compañero. ¿A quién elegí? Lo voy a destacar para todos. Look. Who's that? Is Douglas. He's Douglas. ¿Quién captó la pregunta? Muy bien. ¿Quién es él? Decíamos. Who is that boy? He is Douglas. ¿Saben que les voy a consultar sobre Douglas? Siguiente pregunta sobre Douglas. How old is he? How old is Douglas? How old is Douglas? How old? ¿Cuántos años tiene? He is 30 years old. ¿Y cómo sabe que tiene 30? How do you know? Oiga, Douglas, que tiene 30, ¿es correcto o no? Yes, I am 30 years old. Okay. Yeah. O fue coincidencia o si sabe la respuesta. Pero yo no voy a dar una respuesta sin estar seguro. ¿Qué hago para darle a la teacher la respuesta correcta? ¿Qué necesitan hacer entonces? Información. ¿Preguntarle a quién? A mí. A Douglas, pregúntele y me da la información correcta. How old are you? I am 30 years old. Ah, ahora sí. How old is Douglas Klaus? How old is Douglas? ¿Cuántos años tiene Douglas? He is 30 years old. Hoy sí, puedo dar información 100% segura. Where is he from? Where is he from? Where is he from? Is él? Muy bien, Daisy. Where is he from? He's from El Salvador. ¿Y cómo saben que es de El Salvador? ¿Y qué es El Salvador? Pregúntale a Douglas. From Sonsonate. Where are you from, Douglas? I am from El Salvador. Are you from Sonsonate, Douglas? No. Ay, ¿quién no. me dijo de Sonsonate? Ya ven, ¿quién me dio esa información? Yo, pero ¿quién era de Sonsonate? Una pregunta. Diga, Silvia. Are you from Spanish? ¿Ciudad? Sí. Bueno, decimos, are you from, es un país. Necesito información de país. Ajá, pero si le preguntamos si es de Sonsonate... Ah, la misma pregunta. La misma. Ah, okay. ¿Te acuerdan en la conversación? Are you from California? Le decían a alguien en la conversación. ¿Eres de California? No, decía, mis papás están viviendo en California, pero soy de Corea. Ah, entonces sí, se puede ocupar para municipios, para departamentos, incluso sí. Are you from Sonsonate? Yes, no. Perfecto. Vale, ya dejemos a Douglas. Gracias, Douglas, por la colaboración. Elijamos a una chica. ¿Listas, chicas? ¿Ready? Le pregunto sobre... Quiero ver quién. Lastimosamente solo me deja a los que tienen cámaras encendidas. Say hi. Dígale hola a la clase. Rapidito, 5 segundos. Who's that, class? Who's that? Who's that? She is Mayra. Me encanta esa respuesta. How is Mayra today? ¿Cómo está ella? How is Mayra today? Se adapta a la pregunta. Mayra, how? Are
Escucha la pregunta. How are you? Exactly. How are you? Yes. How are you? Mayra, how are you today? I'm great because I'm here with my family. Okay. Ya escuché qué bonita respuesta. How is Mayra today? Ahora sí, denme su respuesta, la información de ella. She's. Sí. ¿Qué dijo ella? She's. She's. Great. 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 What is great today? Mayra like. What is Mayra like? What is Mayra like? Se me olvidó esa pregunta. What is Mayra like? Se la muestro rapidito. 10 segundos para captar qué información necesito dar. Aquí está. What is Mayra like? She's very nice. Ahí está. She's very nice. ¿Qué más diría? She's very nice. She's. She's intelligent. Personalidad, acuérdense. ¿Qué piensan? ¿Será que Mayra es shy? ¿Es tímida? ¿Le gusta hablar? No. ¿No dice? Ok, Mayra, no dice. No, she's very smile. She's very smiley, right? Sí, muy sonriente. Smiley. Yeah. She's smiley. Mm-hmm. Okay. That's all. That's all. Hey, very nice description. Bien. ¿Cómo me siento entonces? Vamos a ir un ratito a los grupos, a las salas grupales, para que consulte a sus compañeros sobre su nombre. Puede agregarle cuál es tu número de teléfono, si gusta, dónde vives, de dónde eres, cómo estás. ¿Sí? Ocupe todas las WH questions que ya conoce hasta el momento. Hay muchas que ya manejamos. Y ahora solo hemos agregado unas cuantas, por ejemplo, How are you today? Esta que es nueva. Esta que la agregamos también. El resto ya la conocía. Así que... Five minutes, consulte a sus compañeros. Voy a estar escuchando a ver si capto la pregunta que me hace el compañero. Si no entiendo, ¿qué hago? Can you repeat? Can you repeat? Pida que le repita hasta que yo comprenda la pregunta que me está haciendo. Porque si me dice, how are you today? No le voy a responder, I am 32. Tengo 32. No, how are you today? How are you? How are you? Asegúrese de entender la pregunta. Okay, I'm going to send this picture to WhatsApp. Tome esta imagen de WhatsApp para leerla mientras practiquen grupos. Ready? Here we go. Listos, listos, aquí vamos. 5 minutos y volvemos. Qué bueno que hoy no nos ha fallado el internet, ¿verdad? ¿Se ha escuchado bien? Sí. Sí. Qué bueno. Sí, hoy sí. El lunes es que no quería, ¿verdad? Quería el internet. Vámonos, grupos de 4. Salude a sus compañeros. Hi, ¿cómo está? ¿Sí? Interactuemos un poquito más. Go class. Speaking time. Si no se puede unir a la sala, quédese acá. Aquí vamos a estarlos escuchando también. Go please. Speaking time. Practice time. Go please. There we go. Okay. Vamos a ver cómo quedaron los grupos. Ahí van los compañeros. Great job. Faltan varios. Okay. Los chicos que están de oyentes, no se preocupen. Aquí quédense en la sala principal. Vamos a ver.
Tengo a Silvia por aquí, a María Carranza, a Elmer, Juan Francisco. ¿Será que practicamos? ¿Sí? Sí, dice muy bien, okay. Silvia. Ok, dice. Eso, aprovechemos que el grupito es un poco más pequeño y así es un poco más personalizado. Si yo les pregunto clases sobre, vayámonos con, let me see, alguien que conozcamos. Denme un nombre, alguna persona que quieran aquí, de que consultemos. O nos quedamos con Messi siempre. ¿Conocen información de él? Sí, ¿verdad? O tratemos de, si no la saben, por lo menos dar algún ejemplo de él. Vean la pregunta primera. What is he like? ¿Cómo es él? Personalidad. What is he like? ¿Qué responderían? What is he like? Is atleta. Ok, ¿verdad? Su apariencia es... Exacto, me gusta. ¿Qué más diría? Is very important. Yes, he's very important. Yes, of course. Buena descripción. ¿Qué más? What is he? Look at the picture. De acuerdo a la imagen, yo diría que es... ¿Será que es alguien serio o sonriente? Is he serious? Probably serious, right? Yo creería que también. He's a golf player. All right, really? Okay. ¿Y se sabe en la edad de él? What? ¿Cuál era la pregunta para la edad? Ayúdenme. Pregunta para la edad. Es 34. Pero hagan la pregunta. Make the question, please. How? How old are you? Creo que es. Pero how old are you? Si yo le estuviese preguntando a él. Pero preguntemos sobre él. How? What is you, how old are you? Oh, no. Cerca, cerca. Pero vamos bien, vamos bien. How? How old? Él, acuérdense. Is he? He are you. Muy bien. How old is he, class? How old are you? No, ¿por qué no le estoy preguntando a él? ¿Cuántos años tiene él? How old is he? ¿Cuántos años tiene? Y si yo no he's sé cuántos. 34 years. Really? ¿Estamos seguros de esa información? He's 34. Are you sure, Juan? Juan Francisco? Sí. Creo que 34, me acuerdo. Perfecto. Y saben que si yo no sé la edad de alguien, pero me imagino que puede tener 34, usemos esta expresión. Miren, he is around. Él está alrededor o tiene alrededor. Sí, la expresión around, cerca de. Cerca de los 34. He's around 34. Sí, porque hay gente que no le sabemos la edad, pero le podemos calcular la edad. He's around 34. Tiene alrededor de 34. O sea que es un estimado. Podría tener 33, 34 o 35, ¿verdad? He's around 34. Alrededor. He's around 34. It's 34. Y si yo les pregunto a ustedes, how old are you? How old are you? Denme su respuesta. How old are you? I'm good. Escuchen, how old are you? I'm good. ¿Seguro que esa es la respuesta? I'm 21 years old. I'm 21, Wendy, you got it. ¿Escuchó, María? How old? Old, edad. How old are you? Ajá.
Son bien similares, ¿verdad? Yes. Escribamos yes. Que vean la diferencia. How are. Pronuncio rápido. How are. Pero aquí se mete la palabra old. Y luego, old. Are you. Old are you. Y está la clave. Si me preguntan how are. How old are. Old are. Cuatro palabras. Okay. How old are you? How are you? Súper similares, pero la diferencia es esto. Edad. Edad. No lo tomemos literal, ¿verdad? Porque si lo traducimos literal, uy, está bien fea esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan viejo estás? No. Por eso ya ven la importancia de no traducir español a inglés. Muy bien, clase. What are you like? Díganme sobre su personalidad. What are you like, class? Le vuelvo a escribir acá. What are you like? What? Uy, escribe. Si alguien les pregunta, what are you like? Acuérdense, personalidad. Ajá. I'm a happy person. Me gusta. What are you like? What's a tie sign? Okay. Pero recuerden, necesito apariencia, personalidad. Sí. My person is a small. Okay. ¿Qué más dirían? What are you like? What are you like? Vale. Si gustan, vamos a traer a sus compañeros de regreso. Ya creo que pasaron 5 minutitos. Y nos vamos a enfocar solo en esta pregunta. Consultar sobre apariencia y también agreguémosle personalidad. ¿Sí? Traigamos a los compañeros de regreso. Here we go. ¿Cómo se sienten, chicos y chicas, con las preguntas que hemos visto ahora? ¿Sí? Más práctica tal vez, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Vaya tomando notas, escríbalas. Puede escribir incluso en español la referencia a la par. Esto es para consultar edad, para consultar su personalidad. Para que sepa cuál es la redacción de la pregunta. Ok, it's time to go back. Ya vamos volviendo de los grupos. Ok, don't worry. Aquí no se acaba este tema. Ya consultamos sobre la edad, how old are you, sobre personalidad, what are you like, número de teléfono, what is your phone number, what is your email address, what's your name, mucha información, what is your last name, how are you, where are you from, ya perfectamente, what is your email address, Interrogar ya. Podría ser un interrogatorio como esta conversación. Look. Si se va a la section number 3, there you have a conversation. Vea acá. Sección 3, hay una conversación que parece. Miss. Dígame. Dice que se ve un poco, bueno, yo creo que poniéndolo en práctica es un poco fácil el inglés. Lo que pasa es que. Lo que a mí me pierde es cómo hablarlo. La pronunciación. The pronunciation. La pronunciación, ajá, eso es lo que me pierde un poco. ¿Cómo pronunciarlo? Perfect. Saben que ahorita vamos creando bases. Voy creando base. ¿Sí? Ya la práctica viene. En el camino. En el camino, sí. Aprendo a sentirme seguro. Primero, de comprender qué es lo que estoy preguntando ahorita y cómo respondo.
Sí, la pronunciación viene, viene paso a paso, no se preocupen. No lo vamos a lograr al 100% en el primer módulo, ¿no? Es algo progresivo. ¿Sabe, sabe, Miss? Es, estas preguntas son, yo sé que son bien básicas, pero, bueno, al menos en mi caso, que ya tuvimos, creo que la mayoría que tuvimos experiencia, que, que viajamos al exterior, ¿sí? La mayoría de preguntas en el aeropuerto o en el avión son las, que preguntan. Y yo, bueno, a mí me preguntaban eso, where are you from? Y bueno, what's your name? Ya, ya la sabía, ¿verdad? Pero ahí yo me quedaba así como que mudo, ¿verdad? Es correcto, es que es verdad. Y son preguntas, son preguntas básica, bien básicas. Básica. Pero la idea es que comprenda. Ah, ahora ya entiendo qué significa. Ahora ya comprendo. Sí. ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Qué están preguntando? ¿Qué me están preguntando? Pero lo felicito por igual el interés de querer preguntar, de querer practicar, incluso de unirme a la clase. Les decía que hay una conversación en cuál, en la 3.10, here. Va a haber muchos ejemplos de WH questions. Let's listen. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with be. The first thing that I would like to explain is the... Okay, not really. Vámonos a la conversación. Aquí está. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is... My name... No, it's not this one. Era esta la conversación. Where is it? Ellos son mis compañeros. No. ¿Dónde está esa conversación? Creo que está acá. Numbers and ages. Sí, aquí está. Let me see. Sí, esta es. En la 3.8 está la conversación al inicio. Let's listen, please. Hi, everyone. This in this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the number. Okay, let's go back to the conversation. Here we go. And I have Emma and Jill. ¿Cuántas preguntas hizo Emma en toda la conversación? Miren, aquí está. Identifíquenlas y me las dicen. How many questions is she asking? Primera, miren. Like five, right? ¿Qué otra ven por ahí? Any other question? For his name. What's his name? ¿Qué más preguntó? How old is he? ¿Qué más consultó? What's he like? ¿Qué más preguntó? Who's that? ¿Sí? Como que está interrogando a Jill. Who's that? ¿Quién es? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Le llamamos Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yo te apuesto que es lindo, buena persona. Yes, he is, and he's very smart too. Y es muy inteligente también. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. 1, 2, 3, 4, 5. 5 questions. Imagínense cómo debe continuar la conversación. Más y más y más preguntas. Así que todas esos son ejemplos de WH questions. Cuando vemos una conversation, ¿será que ya comprendo entonces al leer esto? Who's that? ¿Ya vieron la respuesta? He's my brother. ¿Sí? ¿Será que ya comprendo esto?
Miren esta, what his name? Ah, y aquí está la respuesta sobre el nombre. How old is he? Respuesta sobre edad, ¿verdad? What is he like? Apariencia. Nice. Y luego le dice inteligente, smart. Perdón, personalidad era, no apariencia. Personalidad, smart. Le vuelve a preguntar, ¿quién es ese? My sister Tammy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para consultar sobre apariencia y personalidad? Creo que sería ya de los últimos temas de la sección. ¿Usando qué? Adjetivos. Cuando me preguntan sobre una persona, describir, describe somebody. ¿Qué ocupo? ¿Qué palabras ocupo para describir a alguien? Inteligente, bonito, bonita. Amable. Ajado, amable. Responsable. Responsable y responsable. ¿Cómo se llaman esas? How? Todos esos son adjetivos. Adjetivos. ¿Y qué es un adjetivo? Es una palabra que, porque son palabras, ¿verdad? Describen. Describe. Los verbos son acciones. Los adjetivos, nombres que describen. Para que vayamos igual entendiendo que son cada parte de la oración. Entonces vamos a ver ciertos ejemplos de adjetivos. Miren, adjectives. Siempre que vea esta palabra adjetivos, para describir personas, lugares, objetos, animales, cualquier cosa que yo quiera describir. Adjectives. ¿Cómo es tu teléfono? Es muy lento. ¿Cómo es tu jefe? Es muy enojado. ¿Cómo es San Salvador? Es muy... Complete these sentences. ¿Sí? Casi cualquier termina. Cosa, lo que quieran describir. Adjectives. ¿Quedó claro entonces esta palabra? Adjectives, ¿qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Is it clear? Then listen and check your answers. Ahí está. One. Vamos a ver ciertos ejemplos. In the book bag. Ahí escucho. Two. Miren la número uno. Tengo una imagen aquí sobre ciertos adjetivos. Hay muchísimos adjetivos, you know? But I'm just going to give you some examples about adjectives. Identifiquemos entonces estos adjetivos. Look at the picture in here. I have some examples. Pretty. I have pretty. Handsome. Awesome. Good. Good looking. Talkative. Or talkative. Puede ser la traducción. ¿Qué será eso? Revisemos el significado también. Pretty. ¿Qué es pretty? Bonita, solo para ella. No puede ser. Él es pretty, no, never. She is pretty, and that's it. Que ocupo para los chicos, para los señores, para los niños, entonces. Handsome. Handsome. Guapo. Muy bien, guapo, muy bien. Good looking. Gracias. Se viste bien. Vean la imagen. Aquí tengo a él y la tengo a ella. Ambos podemos decir que son. Se miran bien. Good looking. De buena apariencia. Él es de buena apariencia. Ella es de buena apariencia. She is or he is good looking. Pretty, exclusivo para ellas. Handsome, para ellos. Good looking, ambos. Okay, para que quede clara esa parte. Talkative. Le encanta hablar, platicón.
Le encanta hablar. Are you talkative? ¿Será que ustedes son talkative? Hablador. Habla. Yes. ¿Sí? Yes, dice. Friendly. Amigable. ¿Son ustedes friendly? Are you friendly? Yes. Yes. Right. I'm friendly. Friendly. I'm friendly. Kind. Vean la letter F. What's that? Kind. 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 Es la letter F. Le ayudo a alguien a abrir la puerta. Cuando le ayudo a alguien a cargar su bolsa. Le ayudo a alguien a... Cerca, cerca. Amable. Amable, amable. Para él o para ella. Ella es amable, él es amable. Kind. Él es amable. Amable. Esa es, amable. Vámonos con la letter. Letra vamos. Letter G. G. Funny. Divertido. Gracias. Gracioso. Funny, right? Alguien que le encanta hacer reír, ¿no? Que tiene ese don, ¿verdad? De ser divertido. Funny. Quiet. ¿Qué piensan quién es alguien quiet? Callado. Como callado. ¿Verdad? No es quieto. Nunca vamos a decir que es quieto, no. Quiet, que no le gusta hablar mucho. Puede ser tranquilo. No habla casi. She is quiet. He is quiet. Tranquilo. Tranquilo, alguien que no le gusta hablar ni moverse mucho. Serious. What do you think about serious. This? Es serio. Serio. No le gusta reír. Serious. ¿Creen que describe apariencia o personalidad? ¿Qué piensan? Serious. Personalidad. No apariencia. Ya vamos a llegar a ese. Ajá, ya vamos a ver quién vota por apariencia y quién por personalidad. Shy, letter J. Shy. Tímido. Tímido. Tímida. Entonces, shy no es lo mismo que quiet. No, nada que ver. No. Nada que ver. Shy no le gusta hablar. Tiene miedo, incluso. No socializa. Shy. Tímido, viene tímido. Short. 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 Pequeño. Miren, he's short. Pequeño. ¿Será que ella es short? ¿Is she short? No. He's tall. He's short. ¿Y cómo es ella entonces? She's tall. She's tall. She's tall. Letter M, vean la letra M. Heavy. Gordito. Ajá. Heavy. Nunca digamos heavy. Fat. Fat, gordo, no. Heavy, gordo. Heavy, pesado, digamos, gordito, de, bien bonito se escucha heavy. Es para evitar como ser pesado, ¿verdad? Pesadito. Pesadito, pasadito de libra. Gordito, pero bonito. Es heavy, heavy, heavy. Cariñosito. Come on. Think. ¿Qué es lo opuesto entonces de heavy? What's the opposite? Delgado. 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 Thin. Creo que a nadie le ofende si le dicen thin. You're thin, eres delgado. Pero heavy, creo que es más, más bonito escuchar heavy que fat. That's it. Ok, clasifiquemos con color verde, con green. No, con azul. Con azul lo van a identificar apariencia. No, no, personalidad. Personality. ¿Qué adjetivo se ocuparía para personalidad? Vamos a señalar con el green. ¿Qué nos hace falta? La apariencia, ¿verdad? ¿Cómo es que la apariencia? A. Appearance. Eso es apariencia. Appearance. Appearance. Appearance.
Listos. Deme entonces los que describen, los adjetivos que describen personality. Los escucho. Vámonos en orden. From A, B, C, D y así. Personality class. ¿Sí? Esta, letter C. Good looking. D. D, as in Daniel. Como en Daniel. D as in Daniel. Wait. Vamos a borrar. Like this. D. Okay. Okay. ¿Me parece? Any other? Personalidad. Personalidad. Friendly. Friendly, right? Amigable, sí, no describe apariencia. What else? Kind. Kind, amable. Perfect. Funny. 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 There you go. Okay. How about quiet? What do you think about quiet? Is that personality or appearance? Ah, okay. Personality. ¿Verdad que personality? Appearance. Letter H? Appearance. Yes. Yes. Appearance. That's it? ¿No hay más personalidad? Shy. Any other? No. Is it tall? Short, personalidad, short, bajito. Oh, ¿verdad? Esa describe que no. Appearance. Vámonos con apariencia entonces. I have pretty, sí, apariencia, handsome. Handsome. Appearance. How about good looking? Good looking. It's appearance, short. Short. Yes, appearance, tall. Tall. Appearance, how about heavy? Heavy. And? Thin. Pero me quedó esta duda. Letter I. ¿Será que aplica para ambos? Serious, is it for personality and appearance? Sí. Or just personality? Yes. ¿Cómo lo analizan? ¿Quieren escuchar? Personal. ¿Por qué personalidad? Pueden ser las dos porque puede hacer que es serio en un ambiente y ya cuando está más relajado, nada que ver. ¿Verdad? Ok. ¿Qué parece? Sí, es que fíjense que aparenta serio, ajá, pero tal vez no es. Es funny. Es funny, probably. Ok, so serious. Para mí es, pero hay personas que sí son serias, ¿verdad? Really serious. Ya es personalidad y no cambia. Sí. Yes. So, ¿ah? Es que sí, me quedaba esa duda porque muchos no están de acuerdo que sea apariencia, pero para mí sí. For me it's personality and appearance at the same time. Y ahí está. ¿Nos quedó claro para qué es que veíamos entonces todos estos adjetivos? Para describir personalidad y apariencia. Para ir concluyendo la clase, solo redactamos entonces dos preguntas. ¿Cómo voy a consultar personalidad de alguien? ¿Y cómo consulto apariencia? Personalidad, pongámosla a casi gusto. What happened? ¿Qué me pasó por acá? Personalidad, la pregunta que redactamos es, ¿se acuerdan? What is he like? Is he o ella, she like, ¿cómo es? Él, ¿cómo es él? Y apariencia, ¿cuál era la pregunta que ocupaba? Creo que no la habíamos visto, ¿verdad? Es what no. Does he or she looks like. Lo voy a poner más pequeñito porque creo que no se ve bien.
What does he or he, she looks like? ¿Cómo luce esta persona? Looks. Looks like. Y va, look. Se fijan con la S. Looks. No me gusta el verde, ¿verdad? Look. Que no se logra leer el verde. No. Cambiémosle color. Mala, what sorry. Does he or she looks like? About this one. Creo que el negro nos viene muy what bien. What does he or she looks like? Ahí está la apariencia. Como luce. Luce. También lleva el like, ya vieron. Pero lleva el verbo look. Look. Sí, luce. ¿Cómo se ve? Look like. What look. Es la diferencia. What does he look like? Y esa la vamos a estar practicando en nuestra sesión de mañana. Porque ¿qué hora es clase? What time is it, by the way? 6:01. Time is 6:02. 6? 6. Not really, it's not 6. It's 4. 4:01, yes. Ese también, ese tema también viene, ¿saben? Viene más adelante, la hora. Muy bonito ese módulo, es muy bonito porque trae mucha información básica y que bien útil, que se usa en cualquier contexto. Vale, chicos, vamos a enviar entonces el screenshot para que pueda tomar notas si es que no lo hizo durante la voy a leer quiénes estaban ausentes al momento de tomar la asistencia. No voy a leer todos los nombres, ¿verdad? Para que usted pueda solo escuchar si es que no respondió a tiempo. Ahí está. Ya les envié la imagen a WhatsApp de nuestro tema. ¿Quién me hacía falta? Let me see. Dax Ulises, Adrián Cuellar. Pablo Josué López. Roxana Janet Solórzano. Rubidia Patricia Argueta. Mario Edgardo Alfaro. Manuel de Jesús Granado. Sergio Ricardo Alfaro y Rosa Idalia Juárez. Los demás se tienen su asistencia de este día. Así que clase, thank you so much for coming. Gracias por venir, unirse a la sesión. Los invito a que licenciada, nos... al inicio me... no me... Sí, sí lo vi. No me escucha. Ah, creo que no se escucha, pero sí, ahí está. No se preocupe, Juan Francisco. Su asistencia de este día está. Ahí estamos. Ok, sí. Gracias. Ya sabes. Se corta la señal, pero no se ve muy bien. Oh, vaya, no se preocupe. ¿Cuál es Daisy? ¿No envió las de ayer? ¿No las mandó? ¿Las qué? ¿Las diapositivas, Daisy? ¿A eso se refiere? Sí. Vale, si gusta se las envío ahorita. Ahí les van a llegar a WhatsApp ahorita, chicos. Gracias por el esfuerzo de unirse a nuestra sesión. Nos vemos cuando. Tomorrow. Lo hemos hecho muy bien. Ya casi es una semana. Thank you. Muy bien. Thank chicos. You. See you tomorrow. Bye bye. Have a good afternoon. See you. Complete the prueba. Nos vemos mañana. Bye. Bye bye, me. Bye bye. Take care. See you later. Yes. Bye bye, guys. Bye bye, guys. Okay. Bye. See you. Bye bye. Bye. A Carlos. Bye bye. Ayer o antes.